El día de hoy me encuentro en lo que fue una ex refinería ubicado entre los límites de la delegación Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, muy cerca del metro Refinería. Este lugar cuenta con un lago, está dividido en los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y así como un sinfín de actividades nuevas que te voy a mostrar en este video, las cuales puedes hacer como gotcha, como rentar una bicicleta, porque antes no lo había, y también hay para, es como cross, como bici cross, una cosa así, pues también existe, y sobre todo puedes venir a pasar a hacer el ejercicio que tú quieras en un entorno seguro, limpio, agradable, muy bonito. Este lugar tiene desde el año 2010, precisamente se inauguró en el Bicentenario, celebrando el Bicentenario de México, y desde entonces está aquí ofreciendo un espacio para toda la gente de el área de Azcapotzalco y también del área de Miguel Hidalgo. Y para todos aquellos, aquellas personas que quieran venir y disfrutar de este lugar, puedes venir a hacer un picnic, en fin, muchas, muchas actividades. Así es que, ah, y además también hay una feria. Entonces te voy a enseñar lo que es el Parque Bicentenario. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Y pues bueno, seguimos aquí en el recorrido, ¿verdad? Como podemos ver, bueno, pues está bien cuidado, es un lugar, es un parque que lo tienen muy bien cuidado. El acceso es gratuito y es algo que me ha gustado, que siempre tienen, aparte que tienen mucha seguridad, lo tienen muy muy bien cuidado, ¿no? Y siempre puedes hacer ahí como actividades, como ahí que hay, que hay clases de zumba, de baile, etcétera, todo eso. Bueno, pues ahí está, la verdad. Y pues bueno, en esta parte tenemos lo que son las canchas de canchas de básquetbol. Hay una, dos, tres canchas de básquetbol. Entonces, bueno, pues continuamos. El montículo de tierra. Pues bueno, toda la gente aquí haciendo su deporte, ¿verdad? Gente que, como yo, ahorita viene y camina, gente que viene y corre, viene a jugar básquetbol, etcétera. Bueno, pues ahí está. También. La cancha de fútbol rápido también ahí está. Y bueno, y siguiendo por acá, a este lado, está lo que le, lo que se conoce como el skateboarding, ¿no? Como pueden ver, bueno, pues todas las, muchas de las personas que traen patines, patinetas y eso, bueno, pues están en esta, en esta área. ¿No? Como pueden ver.
Bueno, y en este lugar podemos ver que al fondo tienen ahí como una especie, es como una especie de feria y la Rueda de la Fortuna. Y esta área de aquí, que es el área de aquí del parque, bueno, pues los juegos, algunos juegos. ¿No? Como tal, como podemos ver. Y tengo algunas fotografías en esta parte, precisamente, de hace 10 años. En el área aquí de los juegos. Y pues bueno, aquí tenemos todo lo que es el área del lago, que es bastante grande. Y hay una exposición de cráneos, creo que los mexicráneos, una cosa así se llama. Pues bueno, no sabía que estaba esta exposición de cráneos aquí exactamente a la orilla del lago. Pero vean, se ve bien. La verdad. Bastante bien. Aquí el lago, toda la orilla tiene los cráneos. Entonces, pues vean. Mexicráneos, así es. Esto creo que originalmente habían estado en Paseo de la Reforma, ya los vinieron a poner aquí así. Parque Bicentenario. Pues aquí están. Pues esta área del lago está bastante grande, es bastante atractivo aquí. ¿Verdad? Que es la parte más alejada del parque. Bastante, bastante padre. Antes rentaban aquí lo que es este, lanchitas y eso. Creo que no mucho, fue poco realmente lo que intentaron como de rentar lanchas, pero bueno, ahorita en estos momentos no, ni siquiera están, pero bueno, como sea, es un atractivo este lugar, está muy bonito y como vieron, bueno, pues están aquí toda la parte de los cráneos, ¿verdad? Esa exposición que había estado en Paseo de la Reforma, pero de ahí la movieron hacia acá, hasta esta parte del Parque Bicentenario, donde están todo lo que son los... Aquí el lago y los cráneos, todo lo alrededor lo pusieron.
Y esta parte es nueva porque no lo había visto para bicicletas. Lo cual me parece muy bien. Está bastante interesante. Pues es parte de lo que ofrece aquí el Parque Bicentenario. Claro, esto tiene un costo extra seguramente, pero pues me parece bastante bien. Y pues bueno, aquí tenemos un parque, un mapa de aquí del parque, donde me encuentro. Y como pueden ver, por ejemplo, pues está dividido en lo que es en cuatro elementos: naturaleza, viento, tierra y sol. Ah, y agua, los cuatro elementos, perdón. Uno es naturaleza, viento, tierra, sol y agua, ¿no? Principalmente los cuatro elementos. Cuenta con sanitarios y etcétera, ¿no? También, entonces aquí podemos ver, ahí nos dice el área en donde estamos. Ahí está. O en donde estoy, más bien dicho, en esta parte, muy cercano al lago. Y es todo esto lo que es en sí el Parque Bicentenario. Y ahí pueden ver que está pegado luego, luego el Metro Refinería. Pues la verdad es que aquí en el Parque Bicentenario está muy, muy bien este lugar. Como han visto, está muy verde, está bien cuidado, lo tienen bien, hay seguridad, que ahorita no he visto tanta, pero en general siempre hay seguridad, mucha seguridad. Y veo, sobre todo, he visto nuevas atracciones. Por ejemplo, tienen una feria que ya les mostré, tienen algo de bicicletas, ¿verdad? De donde se hace ahí
de estas bicicletas, que también es nuevo. Hay un área de gotcha también. Y pues bueno, en fin, ¿no? Pero es parte aquí para. Es un pulmón muy importante de lo que fue la ex refinería 18 de marzo, una parte, porque queda todavía. Es tan grande este lugar que todavía queda, digamos, toda la parte de atrás, sigue siendo, que ya es parte de Miguel Hidalgo, sigue siendo la refinería 18 de marzo. Y esta parte que está entre Azcapotzalco con Miguel Hidalgo, ¿verdad? Pues obviamente lo hicieron muy bien, se inauguró en el 2010, precisamente celebrando el bicentenario de México. Bueno, pues se inauguró este parque, que es un pulmón y está muy bonito. Aquí en el área sobre todo para lo que es los vecinos del área de Azcapotzalco, pues nos queda muy muy bien. Y también obviamente para unos, también para lo que es parte del inicio de lo que es la Miguel Hidalgo, pues es muy bien. Entonces hay estacionamiento, creo que el estacionamiento tiene un cobro, pero en general, bueno, la entrada es gratuita. Te queda el metro refinería, está a un lado, luego saliendo ahí está la entrada al metro. Si vienes en coche, lo mismo, en bicicleta, lo que tú quieras, está muy fácil de llegar. Vale mucho la pena, puedes venir a hacer el picnic aquí, puedes venir a ejercitarte, hacer ejercicio, gimnasio, porque como pueden ver, pues hay aparatos, ¿no? Para poder hacer también actividades tipo de gimnasio. Entonces la verdad es que es un parque muy, muy, muy completo. Te rentan bicicletas, ya tanto puedes venir con tu bicicleta como te rentan también ya las bicicletas. Entonces está bastante bien, le da un plus a este lugar. Al aire libre, muy bonito. Entonces, pues bueno, hay que venir, hay que visitarlo, pasarte un rato agradable aquí en el Parque Bicentenario. ¿Va? Esos de allá del fondo son los invernaderos. Se supone que ahí deben de tener, o había plantas de diferentes partes del país, ¿no? Había el área de cactáceas, el área de bosque templado, de bosque húmedo, etcétera. Pero bueno, ya veo que ya lo volvieron a un restaurante. Pero bueno, originalmente esas eran las. Ya tiene el área de captación de agua, y sobre todo ahí, pues eran originalmente ahí los invernaderos, pero bueno, y ahora ya no. Aquí el Parque Bicentenario. A ver qué hay por acá. Les digo que este lugar está muy padre, tiene cosas muy, muy padres. Que están haciendo, practicando como box, una cosa así.
Tular, lugar de tules. Ah, ok. Parece un manglar esa área. Matorral xerófilo. Es como un laberinto en esa área de ahí, como un laberinto. Y pues vean qué bonito está, la verdad, caminar por aquí. ¿A poco no está padrísimo? Wow. Siempre me ha encantado ese juego de luces y sombras que se hace así con lo verde, con la naturaleza, con los rayos del sol. Se ve increíble, vean. Padrísimo. Yo creo que en esta área tienen aquí, es como pues una chinampa. Es el área de chinampas, y donde se tiene aquí, donde se cultivan, pues obviamente, bueno, ciertas hortalizas, ciertas flores, etcétera.